Good evening. Good evening. No. Good evening, everybody. Evening. Okay, it's almost Friday, almost the end of the week. Okay, remember, tomorrow we will have classes. ¿Cómo vamos en la plataforma? On the platform. ¿Cómo va el avance? Is it Yo good? voy en la 513 y de ahí no puedo pasar. Ya me pasé a la otra porque esa no la hallo por ningún lado. Ninguna me sale. Bueno, esta habla sobre los sonidos, ya se los escribí y no, no puedo. En la 513. Sí. Sí, esta cuesta un poquito. Bueno. Muy bien, me imagino que otros también han tenido, les ha dado un poquito de problema a esto, así que la vamos a hacer. Good evening, teacher. Good evening, classmate. Good evening. Hello, good evening, Zulma. Good to see you. Very fine, thank you. And you? I'm fine. I'm fine. Thank you. Thank you for asking. Muy bien. Como comentaba una compañera, este ha tenido un poquito de dificultad con el ejercicio 5.3. Yo también. Sí, es que hay algunos que como que no. No mucho. Yo estoy perdido ahí, teacher. Yo no supe dos de esas, teacher. Ok, vamos a verlas entonces. Questions about each sound. One. Two. Okay. Possible answers. Driving. 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 Yes. Driving. Okay, she is driving. Okay, she is driving. Driving. Number two. She's swimming. 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 Yes. She. Pongamos de forma contractada, vamos a ver, she's swimming. Three. Okay, number three. She is eating. Okay. Eating.
Zurita, deja el cuestionario. Ok, number four. ¿Qué pasa? Four. Next Wednesday night. Yes. Yo pensé que era go to the movies o watching TV, pero no. No le salió bien watching TV. Ninguna de las dos, no. Mm-hmm. But yes. Watching television or television. Yes, she's watching television. Yo le puse she's watching TV y me puse, está bueno. TV así o con los puntos. Así. A mí solo con la palabra completa. Television. Sí, así me lo aceptó. A mí me lo aceptó con TV, así en mayúscula, pero sin los puntos que usted le ha puesto. Ok, vamos a ver. Ok, number five. Ya vamos a verificar. No avanzó. Atrásela un poquito, a mí así me agarraba también. Five. Mm-hmm. Number five. She's dancing. Dancing. Okay. Six. Okay, number six. She's riding a bike. Okay, yes. Seven. Good evening, teacher. Good evening, Nubia. Okay. Playing tennis. She's playing tennis. She's playing. ¿Y cuáles eran las que no le salían bien? A la de television. A mí la de television y la última. Y teacher en la última. Riding a bike. No se escribe con una D. Ride. Ah, yes. Okay, she's playing tennis. And the last one. Eight. Answer question. Okay, eight. Yo pensé que era shopping, pero tampoco me la puso mal. She's typing. Typing. Yes. Typing. Typing. Yes. Typing. She's typing. Ok, aquí como tienen que ver los verbos. El verbo es type. Un poquito las reglas. Yo creo que ahora vamos a ver las reglas para añadir sufijos. Entonces vamos a cambiar, vamos a quitar esta y la vamos a cambiar por el ing. Sería typing.
Okay, now let's check. Okay. No, no. Yeah, completa la agarró. She's watching television. Uh-huh. Okay, ahí está, para que ya no anden perdidos. Y se saquen un 100. Sí, la última, lo que pasa es que este material está un poquito old fashioned. Entonces, ¿se recuerdan que habían algunos objetos que ya no se utilizaban cuando vimos el tema de What is in my bag? Igual acá en este, en el number 8, you recognize the sound only if you are from, I don't know, probably the 80s or early 90s. Okay, because nowadays we don't use this type of machines anymore. Okay, las máquinas de escribir, entonces ya no son muy comunes. So that's that particular sound. Okay. Okay, ahí están entonces. No sé si han tenido problemas con algún otro. O todo bien. Bien, entonces déjenme pasar asistencia. Bien, yes, she's watching TV. Hey, Adriana Beatriz. Ana present. Ruth. Okay. Ana Ruth. Present. Blanca. Present. Okay, Ana Ruth. Blanca. Present, teacher. Brian. Christian. Present, teacher. Okay. Julia. Present. Karen, Abigail. Present. Okay. Catherine Yvonne. Present. Okay. Catherine, Abigail. No here. Okay. Lisette. Present. Okay. Mayerly. Present. Excellent. Araceli. Present, teacher. Okay. Miguel. Mirna. Present, teacher. Great. Nubia. Nubia Daisy. Present, teacher. Excellent. Rosalía. Here, teacher. Okay. Sandra Beatriz. Present. Excellent. Susana Jimena. Present. Okay. Ubaldo. Violeta. Present, teacher. Okay. Wendy. Present. Excellent. Suleyma. Present. Okay. And the last one, Zulma. Present. Excellent. Okay. Muy bien, solo vamos a cerrar el tema de telling the time. Que les dije que íbamos a ver las otras formas también de cómo decir el tiempo. Vamos a ver también unas expressions de cómo
cómo de preguntar y cómo decir. ¿Okay? Cómo preguntar y cómo decir el tiempo. Entonces vamos a hacer como una short review. We are going to add information related to that topic. And then we are going to move to the next topic. Okay? Muy bien. Es esta forma de, digamos que las diferentes formas de how you can tell the time. ¿Se recuerdan que hablábamos el día de ayer acerca de la quarter and the half? Y entonces eso van a ser the half of the clock will be or reference point. Ese va a ser nuestro punto de referencia. Entonces, dice que todo lo que va in the first half of the clock, okay, you can say it past. It's five, okay, past, y la hora, obviamente. It's 10 past, o sea, son 10 minutos pasadas las, y luego terminamos diciendo la hora en sí, la hora en la que se está. Okay, empezamos con los minutes and then the hour. Okay, it's a quarter past. Okay, it's 20 past. And or it's 25 past. Y luego hasta ahí lo podemos hacer de esta manera, utilizando el past. Then we get to the half. Ok, y es lo que me preguntaban ayer, ¿verdad? It's half past. Ok, también se puede utilizar la palabra past. Ok, ayer estábamos viendo 4:30, por ejemplo. Or 5:30, 6:30. Okay, pero también está esta otra manera de decirlo. It's half past. Si digamos son las 6:30, vamos a restar un número. It's half past six. Seguimos con el mismo. It's half past six. Que es lo mismo de decir it's 6:30. Okay, then we have luego de la mitad para allá, so in the second half of the clock, okay, we can say it's 25:02. O sea que falta eso para llegar a la siguiente hora. It's 25:02. It's 22. It's a quarter to. It's 10:02 and it's 5:02. Okay, and then here we have some examples. Okay, Sandra, read the first example, please. La primera. Yes. It's 2:00. Okay, continue, Nubia. El ejemplo, Nubia. It's 2:05. Yes, correct. Wendy. It's 2:10. Okay. Rosalía. It's 2:15. It's 2:15. Yes, correct. Suleyma. It's 2:20. It's 2:20. Yes. Okay, Christian. It's 2:25. Okay. Muy bien, ahora. Zulma. It's 2:30.
Okay, it's 2:30. Susana. Next example. Vamos aquí. It's 25 to 3. It's 25 to 3. Yes, correct. Blanca? It's 20 to 3. It's 20 to 3. Okay. Mayerly? It's 2:45. It's 2:45. Okay. Araceli? It's 10 to 3. It's 10 to 3. And the last one. Mirna. It's 5 to 3. It's 5 to 3. Okay, muy bien. Luego dice que we use AT plus time when giving the time of a specific event. For example, the class starts at 9 o'clock. Okay, the flight leaves at 10 to 3. Okay, entonces, luego tenemos, we use ITIS or ITS to answer questions that ask for the time right now. Y aquí tenemos some examples. Okay, what time is it? Okay, it's 4:30. What time is it? Okay, it's 5:20. Okay, and here we have some common ways of telling the time, but also we can ask for the time. Okay, for example, this is it. The hour first and then the minutes. Okay, entonces esa sería como una forma. 6:25, que sería como la tradicional. 9:11. 2:34. Okay. Entonces, luego dice que podemos decir first the minutes and then the hour. Podemos empezar diciendo los minutos también. Okay. For example, 4 minutes. 2:31, 2:59, we use 2. And 4 minutes to 1:30, we use past. Okay, y ahí están los ejemplos. Okay, it's 25 to 3. It's 20 past 11. It's 4:18. Okay. Y están lo de the quarter. Okay, it's 4:15 or 1:45. Okay, igual se puede decir 4:15 or without the A. It's 4:15 or it's 4:15. Okay, cualquiera de las dos formas. Luego dice, when it is 30 minutes past the hour, we normally say 5:30. Okay, 5:30. Or 9:30. Okay. Or it's 3:30. Okay. Muy bien. Preguntas de esto, questions. Past. ¿Qué quiere decir esa past? El past es como son 10 minutos pasadas. Ah. Ajá. For example,
Pasaban 10 de las 8, por ejemplo. Yes, yes, uh-huh. Correct. Sí. Ok. Solamente que recuerde que tiene como un límite de hasta dónde la va, hasta qué cantidad de minutos puede utilizarla. Ok, ese sería como de lo de recordarlo. Any more questions about this? No? So you are ready for the examples. Teacher. Teacher. Sé que puede poner, decir la hora antes o los minutos antes, no importa. Yes, correct. Sí, se puede las dos formas. Por ejemplo, en las primeras, decimos primero the hour. Y luego en la segunda forma, decimos primero los minutes. Entonces digamos que esta es un poquitito más complicada que la primera, porque la primera es como regularmente la hacemos en español. It's almost the same, or pretty the same. Ok, ¿alguien más oí que iba a preguntar? No, yo era teacher, pero era algo referente a los tiempos, pero no lo que estamos viendo, sino que lo que salía en los ejercicios de noon. Yes. Mediodía. Yes. Pero, o sea, son los tiempos, pero no es esto, ¿verdad? De las horas. Yes. Sí, tenemos, basically, we have in the morning, at noon, okay, afternoon, and evening. Well, 6. Evening, okay, evening es todo lo que va después, o sea, lo que ya no entra en tarde. Entonces, ya cuando ya oscureció, that's evening. Okay, for example, now the sun is coming at 6 or earlier. Entonces, cuando ya no se ve claro, okay, cuando ya la luz del sol se está agotando, entonces ahí ya pasa a ser evening, pero no night todavía. Entonces, por lo general, no se utiliza el good night cuando no está usted dando las buenas noches. Entonces, se utiliza más, o la forma correcta sería ya, digamos, inside your house with your family. Okay, you can use good night. Okay, porque ya es como ya lo último. But, for example, here in the class, we can say good night because we don't sleep together. Entonces, eso aplica solamente cuando está con la persona y ya va a la cama, o sea, a la cama a dormir. And para todo lo demás, pero si ya es, ya el sol ya se ocultó, sería gurimi. Entonces, esas serían como las partes principales del día. No sé, Zulma, si... Gracias, teacher. Okay. Luego dice, when it is 15 minutes past, the hour normally say a quarter past, a quarter to, and 30. Ah, también dice que puede ser 30 minutes past, okay. Por ejemplo, it's 30 minutes past 3. But also we can say half past 3 sería en este caso. O sea, ya pasó como la primera mitad, por así decirlo. El o'clock, que dijimos que lo vamos a utilizar when there are no minutes. Okay, 0:00. Ahí vamos a utilizar el o'clock. Okay, it
It's 10 o'clock. It's 5 o'clock. It's 1 o'clock, etc. Y then we have, aquí están las some expressions. Okay, 12 o'clock. Midday, okay, the midday dice que sería el equivalente al noon, o sea, cuando el sol está en su mayor expresión, ¿verdad? At noon, que cabal está en el centro, al mediodía. Or, por eso, midday, okay, de mediodía. And then we have midnight. Que sería, en caso contrario, ¿verdad? A medianoche o a mitad de la noche. Ok. Luego tenemos how we are going to ask for the time. Okay, when you need to know what time is it. Y dice que las más comunes, obviamente, what time is it? Or what is the time? Okay, en este caso, el segundo es como para el inglés británico, ¿verdad? The British English. And then we have a more polite way to ask for the time. In the case, you have to ask to someone strange, okay, that you don't know, but you need to know what time is it. So you have to do it. Dice que en ese caso, cuando sea con alguien que usted no conoce, y por lo general, you have to show you are a good person, right? So, could you tell me the time, please? So you add some magic words and a small introduction. Okay? Could you? Esta sería como la introducción. Could you? Y ahí hay más ejemplos. Okay, now you are ready for the exercises? Yes or no? Bueno, espero que sí. Ready? Teacher. Yes. Allí en el de las 12, uh-huh. Solamente cuando está mediodía dice midnight. Midnight sería medianoche. Ah, sí, perdón. Noon es verdad, el otro. Noon, yes. Noon es al mediodía. Noon. Y midday, ¿verdad? En midday, no. Yes. Sí, cualquiera de las dos formas. Pero es ya ahí más... cuando va avanzando. Perdón, teacher. Sería cuando vamos afternoon. Uh-huh. Ah, ya de ahí sí empieza 12 past 5. Uh-huh. No, cuando va pasando 5 minutos, 10, yes. Ya volvería a 12. Uh-huh. Solamente cuando es en punto se puede decir así. O'clock. Uh-huh. O'clock. Cuando uh-huh. es en punto, o'clock. Ah, ya lo entendí. Ah, okay. Está hablando. Yo pensé que estaba de las partes del día. Ya lo entendí. Está hablando del reloj. ¿Verdad? Sí, de reloj. Ajá, yo pensé que decía 12. Siempre sería 12 o'clock. Yes. No importa la 7 días o de noche. Sí, o'clock. Ajá, ya le entendí. Sí, sería 12 midnight. No, si es. Sí. Por ejemplo, what time do you get lunch? What time do you get lunch? Supongamos que a las 12 en punto. ¿Cómo contestaría? Dice que se nos fue usted, no le oímos nada. Se nos cortó la transmisión. Ah, really? Really? No sé, se quedó congelada. Congelada. Hoy sí ya. Ya, hello. Hoy sí. Hoy sí. Vale, ¿en dónde me quedé congelada? Ya no. Para hacer el repaso.
la retroalimentación. Se va, teacher, por rato, porque se volvió a ir. Vaya. Me preguntaba Cristian de cuándo, específicamente creo que su pregunta era de las 12, ¿verdad? Y la diferencia entre las 12 del mediodía y las 12 de la medianoche. ¿Yes? Es correcto, es correcto. Vale. Yes. Entonces, if, for example, if I ask you, what time do you get lunch? Or what time do you eat lunch? And suppose you do it at 12 o'clock, okay? How could you answer? ¿Cómo contestaría? Cualquiera puede contestar. De, para el lunch. Uh-huh. Es el midday. But the complete answer, complete answer. By the question, what time do you have lunch? My lunch is at the midday. No. Mm. Or 12 o'clock. Ajá, vaya, eso es lo que podemos, lo que podría variar. ¿Alguna otra respuesta? Another probability. Perdón, yeah. Yo creo que lo que Cristian quiere decir es cuando uno dice 12 del mediodía. Uh-huh. Sí, o sea, a eso vamos. ¿Cómo decir este? Ah, perdón. 12 del mediodía, 12 de medianoche. Ajá. ¿Varía o es casi lo mismo? Sí, varía, varía. Ajá, pero por eso quería como que, o sea, hay diferentes maneras de decirlo, así como, como se dice en español, pero por eso les pregunto, ¿cómo lo dirían ustedes? Vamos a ver si están correctas las formas en las que ustedes han pensado. 12 midday, ok. 12 o'clock. Twelve o'clock. Yes. Uno, digamos que sería como if I say yes, I have lunch at 12 o'clock. Entonces es como obvio. Por así decirlo, que estoy hablando de las 12 del día. Okay. Porque estamos hablando del lunch, que va en esa parte del día. Okay. But también you can say, I have lunch at noon. Okay. En este caso, si yo voy a utilizar noon, no necesito decir 12. Entonces, at noon significa, sería el mismo significado. O sea, usted puede decir at 12 o'clock or at noon. Or, midday, sinceramente casi no lo he escuchado que se utiliza. But at noon, yes, at noon. Es como más utilizado. Y en el caso de what time... Do you sleep every day or go to bed every day? Y pongámosle que quiere decir que a la medianoche, porque usted está trabajando en la plataforma y haciendo las tareas que deja la teacher y todo. Entonces, okay, I go to bed at midnight. Entonces, no necesito decir 12. Porque midnight ya va como implícito que es a las 12 de la medianoche. Midnight. Yeah. Pero también puedo decir, I go to bed at 12. En este caso, 12 p.m. 12, o sería a.m. A.m. o p.m. 12 p.m.
Bien. Siempre he tenido confusión con eso en español, así que. Sí, porque a las 12 de la medianoche es AM. Es AM. 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 A mediodía es PM. Al revés. Sí, porque empieza. La mañana es AM. AM. Porque a las 12 de la medianoche empieza el día. Se la toma como AM. Well, no, yo no. Yes. Está en español, yo es bien confuso. Yes, yo diría 12 p.m. 12 p.m. Okay, but I don't know. Sincerely, no, no. O sea, una de esas es, ¿no? O sea, 12 p.m. o 12 a.m. I don't know. But yes, puede decirlo así con el número o con la palabra en sí. Midnight. Or midday. Well, midday, no lo he escuchado mucho, pero at noon, yes. Noon. Noon, sí. Pues sí. Yes. Yes, thank you, teacher. Ok. Oh, tal vez no lo dejé más confundido de lo que está. No, si al principio se estaba perdida, pero sí. Vale. Muy bien, entonces, let's do the exercise. Ah, ok, Violeta. Vaya, aquí está, bueno, aunque este, dice, we use AM for the morning and PM for the afternoon, in night, o sea que en la noche sería PM, yes, okay. Vaya, let's do the exercise. Le voy a mandar este. Por si lo quieren leer. Indicate. You have time to read. Okay. Vaya, veamos estas de questions related to time. Okay, dice asking time. What time do you have? What time does your class start? What time does your English class start or finish? Okay, what time is it? What time is it? Do you know the time? Esto está dentro de las formas como respetuosas. Que mencionaba por ahí. Okay. Do you know the time? Do you know what time is it? Okay. What time do you? Y luego, what time do you go running? Or go jogging, for example. Or what time do you get up every morning? Or what time do you go to sleep? Okay, go to sleep and sometimes you don't go to sleep, so you are watching your cell phone or something else and you didn't sleep, but you are on the bed. Okay, entonces esa sería como para preguntar. Son algunas, okay, there are more, but these are the most common. Muy bien. Now it's time to you for practice. Teacher, ¿y eso que dice? Do y does, does, does. Yes, esa todavía no hemos visto el auxiliary de do and does.
Pero si no me equivoco, no me acuerdo. Creo que no me acuerdo si va incluido en esta semana. Bueno, en la última sección. Pero en este caso, el auxiliary es para, o sea, siempre en presente simple, okay, siempre en simple present, pero en este caso como que los verbos son los que hacen que necesite, como mi verbo principal no sería el verb to be, entonces ahí voy a validar, a utilizar este auxiliary que sería tú or does. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Now, you are going to make questions. Okay. Van a hacer preguntas. Think in two questions related to time. Related to time. Okay. I'm going to start. Y luego el que yo diga va a tener el derecho de elegir a una víctima, a una víctima para hacerle la pregunta. Ok. Ready? Vaya, 1 minute to think. 1 minuto para que piense su pregunta o sus preguntas o tenga varias ahí en el repertorio por si ya la preguntaron usted. Tiene ahí un backup. No entendí cómo o qué tipo de pregunta es la que vamos a hacer. Para preguntas relacionadas con el tiempo. Como, what time do you go to bed? O what time do you get up? What time? La acabo de poner. Vaya, no hemos visto la de how long, pero esa también. Ok, también podría aplicar para asking for the time. Ok, how long? How long? How long are you married, for example? How long are you married? Ok, and it's a specific amount of time. Ok, probably months or years, but. ¿Que ya tienen las preguntas? Preguntas es así como que yo le diga a una compañera cómo se dice 10:30, por decir así, eso. No, relacionadas con actividades que se hacen en tiempos específicos. Como a qué hora se levanta, a qué hora se va a dormir, a qué hora prepara la cena, a qué hora sale de trabajar, a qué hora entra a trabajar. Ok. Okay, let me know when you are ready. Sí, porque ya dijo la que yo iba a decir. Sí, ah, pues pero... quiero ser la primera. Okay, Wendy, pick someone to make your question. ¿Escojo a quién se la hago o la hago al azar y alguien que me conteste? No, escojo usted. Voy a agarrar la primera que me aparece en el cuadrito de las imágenes. Ay, tan linda. Adriana. Okay. Adriana. ¿Y yo por qué? Porque es la primera. Es la primera. La primera la del lado derecho. Okay. Adriana, what timing do you get up? Vaya, aquí vamos a dar complete sentences. I get up at the morning. I get up 8 o'clock. Duerme.
Okay. Algo. So. For hour more. On weekends. No, every day. How lucky. Right? Okay, now Adriana. Okay. Vamos a ver. Anubia. Okay. What time do you leave class? What do you leave class? I leave. I class in 9 o'clock. But leave. Thank you. Leave is when the class is over. Leave is when you go. Oh. ¿Qué hora sales? Thank you, teacher. I had a bitches. But do the answer again. I leave at 9 o'clock. No. 10 o'clock. At 10. ¿Qué horas termina? Hola. Hello. At 10. 10 o'clock. Me fui. Hello. Hola. Oh, sí, le escuchamos, Nubia. 10 o'clock. Ok. Now pick someone. Quiero ver que me parece importante. Intentar avanzar aquí. Cancelar. Me ayudo. Ay, me fui. No sé qué me perdí. Me perdí. Vaya, haga la pregunta en tu Julia. A Julia. Bien. Julia. What time is it in Sweeney? And it's Sweeney. Y la otra sería Repeat the question. Or ask where? What time is it at Sweeney? ¿Qué quiere preguntar? Que les pregunto que a qué horas nada. Es swing. Ok. Ahí vamos a utilizar el auxiliary. Do. What time do you swim? Only nada más. What time is you? Repeat, teacher. What time do you? El verbo swim. Swim. Okay. Bien, Julia. I hope you. What time? You swim. Mm-hmm. Julia? I swim at 6 o'clock. Okay. Thank you. Okay, Julia, now you're going to make the question and pick a victim. You swim. Mm-hmm. I no sé. Cualquier cosa relacionada con el tiempo. Mm-hmm. Do you? Mm-hmm. Sleeping. What time do you go
to sleep. Sleep. Mm-hmm. What time do you go to sleep? Okay. Yes. ¿Para quién? To whom? Zulma. ¿Qué es Zulma? De Cruz. Okay. I sleep to. I go to sleep. I go to sleep. Perdón. I go to sleep to meaning night. Midnight. Okay. Midnight. Okay. Oh. Wow. Oh. You are a good resistant. Okay. Working in my house. English. Okay. Muy bien. Now you can pick someone else. Vamos a hacer two more. I think we have time for two more. Escoja a alguien, Zulma, and make your question. Ubaldo. Brian? No. Christian. Brian. ¿Y dónde están los hombres? No, solo Christian. Miguel, ahí está Miguel y Christian. Ah, pues mi casi tocaya Zuleima. What time you go to the market? I go to the market at 10 a.m. Okay. Yes. Thank you. Okay. What time do you? Sería la pregunta. What time do you? Ah, eso sí no sabía tú. Sí, es que no lo hemos visto todavía. What time do you go to the market? To the market. Thank you. Okay, now Zuleima pick up a victim, the last one. A petición, please. Yo no lo puedo ver acá. A Cristian. Ya era suya de Cristian. Qué mala. Cristian, what time do you do the English homework? Yes, at the homework, ¿verdad? Teacher, no. What time do you do the English homework? Así es la pregunta. Para responder a homework. I do homework. Uh-huh. I do homework. Bueno, tengo diferentes horarios, pero. Podemos usar frequency adverbs. Ya lo vimos. I usually do the English homework. Déjame hacer con horarios porque hay varios horarios que tengo. Leve. No tengo horarios fijos. Bueno, más que todo en la tarde, quiero ver. Ay, qué okay. Podemos decir in the afternoon. In the afternoon. O sea, I do my English homework. I do my English homework in the afternoon. Okay, yes, correct.
Muy bien, solo let's check. Ya, ya ni terminamos. Dígame. What's hunger? No, no. Era un ejemplo. Ah. Uh-huh. Only an example. La palabra hunger, ¿qué significa? Tarea. Ah. Hunger. Ah, ah, thank you. Ah, ya lo voy a apuntar. Sí. Ok, veamos. Homework es como homework. Trabajo. Se escribe homework. Ah, oh, ok. Sí. Gracias. Brian is not here. Catherine y Abigail. No. Ubaldo tampoco. And that's it, I think. Ni cuenta, okay. Me di la hora, teacher. Bueno, mañana sí veríamos un new topic. Ya vamos terminando la plataforma, ya nos quedan pocos temas por cubrir. La última sección es como tiene algunos temas de repaso que vamos a aprovechar para ir a. Y mañana les traeré una surprise. Así que no vayan a faltar. Nos va a decir que nos va al otro curso. No. Nos va a hacer un examen. Pero no, no tan así, no tan así. But por ahí, más o menos. Tenga compasión, teacher. No, don't worry. Would be a good way to work. Okay, mañana entonces. See you tomorrow. Teacher, me tomó asistencia. Bye. Bye. Ahorita reviso, Violeta. Gracias. Good night, teacher. Good night, classroom. Yes, Violeta. Okay. Gracias, teacher. Good night. Okay. Get rest. Bye bye. Bye bye, teacher. Good night. Good night.